minería de criptomonedas vive en nuestro país diferentes periodos. En el 2008 se crea el Bitcoin y en el 2009 se empieza a minar en el mundo. Y encontramos los primeros testimonios de personas que dicen haber empezado a minar sus primeros Bitcoin en nuestro territorio ya en el 2010. Entonces podemos decir que ahí empezó un periodo en donde aficionados a la informática empezaron a minar de manera aislada, todavía en comunicación más bien con foros de internet, hasta el 2014, en donde el Bitcoin llega a superar el precio de los $1,000, entonces el interés crece, se crean también otras monedas, entonces la comunidad de mineros en Paraguay empieza a comunicarse más entre sí. Pero recién en el 2017 se da como un boom del interés por las monedas, por las criptomonedas en nuestro país, en donde también tenemos los primeros testimonios de la minería a gran escala. Entonces nuevos actores ingresan a la escena de la comunidad minera en nuestro país, ya no son solamente los informáticos, sino ingresan los inversores. En particular tenemos a inversores de origen brasilero en Ciudad del Este, y se habla de una avalancha de granjeros Bitcoin en Paraguay. Estas llamadas granjas son en realidad galpones, en su mayoría clandestinos, por no estar todavía regulada la minería en nuestro país en ese momento, en donde tenemos información de más de 6.000 computadoras minando, años 2017, 2018, 2019, en donde van instalándose cada vez más granjas e incluso empiezan los conflictos con el Estado por consumos de energía sospechosos, intervenciones de la ANDE, de la Comisión Nacional de Valores. Este también fue el periodo en el que empiezan a crearse empresas locales relacionadas a la criptominería en nuestro país. Empresas que actúan como casa de cambio de criptos, o que dan asesoría para la gente que quiere invertir, o soporte ya sea en instalaciones o en software para las personas que quieren dedicarse a la minería de criptomonedas. Se funda la casa Bitcoin PI, que albergaba a 4 empresas locales. Y el último periodo que determinamos fue el que se inicia en el 2021 hasta ahora, en el que se da un proceso acelerado debido a una migración a nivel internacional de la minería de criptomonedas del este al oeste, principalmente por la prohibición de China de la minería en su país. A Paraguay como foco de interés, a toda América y a Paraguay en particular, incluso un medio internacional hablaba de que Paraguay se volvió el epicentro de la minería Bitcoin en Sudamérica. Eso hace que se aceleren las negociaciones en relación a regular esta actividad en nuestro país. Y en julio del 2021 hay un primer proyecto de ley al respecto. Hay un montón de actores que se incorporan y este debate se vuelve un debate de interés público.